parte de la ponencia Cómo ser bruja negra en tiempos modernos y no morir en el intento. En esta tercera parte os hablo del karma y la ética en la magia negra. Cuando hablamos de ética, hablamos de códigos que moldean nuestras acciones en relación con los demás. Es el código en cual vivimos nuestra vida. La definición de ética es un conjunto de principios, filosofía, moral, reglas o normas que rigen la conducta de la persona o de los miembros de una comunidad. Ética y moral se suelen usar en conjunto como un sinónimo, pero no son lo mismo, ya que la ética es la disciplina académica que estudia la moral. Así que este es un tema bastante complicado de debatir, puesto que todo el mundo piensa que su ética es la correcta y no la de los demás. La ética personal es la que verdaderamente determina quiénes somos realmente. Es la que forma parte de nuestra personalidad. Podríamos extendernos con esto bastante y podríamos comenzar, por ejemplo, pues hablando de la rede, el código de conducta usado por wiccanos, neopaganos y algunos ocultistas, pero que yo no me rijo por él porque ese código ético no me representa. Como por ejemplo que si haces mal se te devolverá por triplicado. Esto es el principio de la famosa ley de 3x3 o ley de retorno. Esta regla se ha descrito por algunos wiccanos como el karma, aunque no es exactamente lo mismo. Es cierto que las dos describen el proceso de la ley de causa y efecto, y por eso hablar de esta regla es algo que me saltaré para poder ir a lo que realmente importa y que es lo que nos interesa en esta ponencia, lo que yo quiero expresar en esta tercera parte. La vida es un constante equilibrio entre luz y oscuridad. La naturaleza puede ser creativa o puede ser destructiva. El ser humano está lleno de luz y sombra, y para estar en equilibrio, pues debemos aprender, experimentar y afrontar ambas partes por igual. Como leí hace tiempo, solo desde la oscuridad podrás ver brillar tu luz. Cuando comenzamos en un camino espiritual, desarrollamos un conjunto de ética personal que nos define. Nadie puede o nadie debería decirnos cómo ha de ser nuestra ética. Y a pesar de que puedes leer libros de códigos de conducta que pueden ser aceptables para la sociedad, nunca se debe tomar la ética de otra persona para hacerla nuestra. Se trata de hacer un examen de conciencia y decidir cómo nos sentimos con lo que hacemos en nuestro camino o con el camino que queremos seguir. Con esto os hablo desde mi punto de vista de practicante solitaria dentro del sendero de la mano izquierda. Con esto no estoy diciendo que aquellos practicantes que estén en un coven, en un grupo o en una comunidad ignoren las enseñanzas de sus maestros o mentores. Simplemente digo que todo practicante debería poder cuestionarse todo lo que nos enseñan y lo que sentimos para poder crecer y experimentar lo que realmente nos gusta, ya que de cuestionarse algunas cosas aprendemos nuestro propio sentido de la ética y la moral de cada uno. Una de las cosas que a mí me impidieron seguir evolucionando antes de llegar al punto donde me encuentro hoy y que me trajo pues alguna crisis existencial, ansiedades y algún que otro dolor de cabeza, hasta el punto de querer abandonarlo todo, fue cuando mi ética personal se puso en conflicto con la ética de la comunidad en la que estaba dentro, de la comunidad pagana, porque bajo mi punto de vista se ha convertido en algo demasiado blanco, esponjoso, lleno de luz, la brujería se ha vuelto algo demasiado flower power y se está evitando su verdadera esencia, todo lo oscuro, todo lo lleno de sombras. Se ha convertido en un lugar donde no se aceptan cierto tipo de conductas y emociones negativas, donde no se puede sentir odio o no está bien visto maldecir a alguien que te hizo algo porque creen que el universo les devolverá lo que hicieron o el karma, se lo hará pagar. Es una comunidad que solo te enseña a amar como si fuéramos hermanos y donde todos estamos conectados con todos, y cuando tú te sales de ese canon de la comunidad te tachan de que quizás no seas tan espiritual como ellos. Se nos menosprecia por ser como somos o por mostrar lo que somos. En mi caso, fueron las envidias y el sufrimiento recibido de terceras personas lo que me llevó a tocar el lado más oscuro de la magia. Y allí encontré las respuestas que necesitaba y me pude liberar de esas limitaciones de las que hablábamos al principio. Y todo lo que me hacía daño dejó de doler. Y pude sentirme libre para practicar y continuar con mis experiencias dentro de mi camino.
Con esto no quiero decir que sea vuestro caso, ya que cada persona es distinta, cada practicante es un mundo aparte, pero profundizar en la oscuridad a mí personalmente sí me ha llevado a desarrollar pues una identidad espiritual sólida y con ella la creación de mis proyectos, como es el, por ejemplo, el santuario de Lilith, la conjuración de demonios y otros proyectos en los que estoy en estos momentos. En mi opinión, si no te sientes mala persona cuando te enfadas con alguien porque te ha hecho algo, ¿por qué tu ética debería entrar en conflicto con la de los demás? Una cosa que quiero enseñar con esto es que la magia no debería usarse para manipular o para dañar de forma intencionada. No debería usarse para hacer daño por diversión, por ejemplo. Cuando lo haces, alguien también te estás lastimando a ti mismo. Una frase que yo llevo repitiendo durante muchos años es que toda acción tiene su reacción y cada reacción tiene una consecuencia. Y estos años lo que me han enseñado es que mi ética está por encima de todos los demás. Soy fiel a mis creencias y a mis pensamientos y las personas que no están de acuerdo con ellos o no comprenden cuál es mi camino espiritual no tienen cabida en él. Esto es algo que debéis tener muy claro. Os voy a hacer una pregunta. ¿De verdad creéis que la ética de nuestros antepasados es la misma que la que tenemos ahora? ¿De verdad creéis que hace 100 o hace 1000 años pensaban igual que nosotros pensamos ahora en la actualidad? En la antigüedad, una bruja que no podía maldecir tampoco podía curar. Las sociedades antiguas no siempre han creído que no se debería dañar a otra persona o interferir en su vida para conseguir un propósito. De hecho, se buscaba a la más anciana o el más anciano del lugar para pociones de amor, para fertilidad, para curar, pero también para maldecir o buscar venganza. La ética de la antigüedad no era la que tenemos hoy en día. La ética siempre ha estado en un constante cambio, al igual que las energías del universo. Y solo nosotros decidimos cuál es nuestra ética y nuestra moral. Esto es así de sencillo. En mis años de experiencia he visto muchas cosas. He visto personas criticar a otras. Bueno, he visto brujas criticar a otras brujas por trabajar con ángeles. Si a ellas les funciona, ¿a ti qué te importa? He visto a un famoso gurú que va de gran maestro en redes sociales expulsar a sus alumnas porque hacían preguntas y porque se cuestionaban lo que les estaba enseñando y porque una de ellas tiene el don nato de la canalización, algo que él no puede tener y que pues las veía con envidia como un peligro para el circo que había montado. He visto brujas dañar a otras mediante hechizos y conjuros sucios a otras brujas por el simple hecho de tener dones y destacar, por el simple hecho de caer bien a los demás. Con esto, a lo que me refiero es que cada cual adapta su ética y moral a su personalidad. Para lo que unos es bien, para otros es mal y viceversa. En nosotros está la responsabilidad de cómo actuar ante este tipo de situaciones y si decides atacar o devolver el daño, nadie te puede juzgar y tampoco debería importarte si no pone en duda tu ética. Otro ejemplo que os puedo poner, en la comunidad pagana u ocultista, se suele escuchar a menudo la frase haz lo que tú quieras, será toda la ley. Es el código de conducta que proviene del libro de la ley de Aleister Crowley y que fue la frase o el código con el que él fundó la filosofía de la telema. La ética trascendental de Crowley postulaba que el hombre se alineara con las leyes del universo y la voluntad divina. Pero esta frase puede ser para algunas personas un acto de egoísmo y desconsideración para otros principios morales. Pero para muchos otros es el principio de la búsqueda de nuestra divinidad a través de la individualidad. Realmente, Crowley escribió esta frase, haz lo que tú quieras, será toda la ley, evidentemente cuando estaba pensando en la parte del Padre Nuestro que dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque Crowley siempre mantuvo que la verdadera voluntad del ser humano se encontraba en cierto tipo de prácticas que ayudaban a desprogramar la mente de las creencias implantadas limitantes. Con prácticas donde habían invocaciones teúrgicas, técnicas tántricas, ciertas sustancias psicoactivas y correspondencias astrológicas. Crowley realmente con esto reinventó la magia sexual. Una magia que te desinhibe por completo de todo hasta llegar al éxtasis, creando un estado alterado de la conciencia capaz de hacer cambios bastante importantes en la realidad. Con este código, Crowley nos habla de la verdadera voluntad y el verdadero propósito de vida. Habla de que si seguíamos nuestra verdadera voluntad, nuestra ética no tenía por qué entrar en conflicto con la de los demás.
Porque si estábamos en contacto con nuestra propia divinidad y seguíamos nuestro propio camino espiritual, no se causaba daño. Con esto se refería a que el ser humano ha de ser fiel a su naturaleza, a su conciencia, a sus creencias. El ser humano debe desarrollar su propia voluntad, ya que sus acciones lo llevarán a su propósito y será la única responsabilidad que tenga. Así que está bien fijarnos en la ética de los demás, pero deberíamos aceptarla como que es de otra persona. Deberíamos seguir nuestro instinto. No nos debería preocupar lo que piensen los demás, porque cuando lo hacemos tenemos un conflicto interno que deberemos solventar con un trabajo de sombras. No tengas miedo, porque si realmente no encajas donde estás, es porque ese no es tu lugar. Por eso yo siempre he sido practicante solitaria. Forja tu propia ética y que nadie te diga qué o cómo debes usar tu magia. La mayoría de las personas creen que un mago o una bruja negra, alguien que utiliza magia negra, no puede ser ético. Como no los guiamos por la red de Wicca, el mago o bruja negra ignora las leyes del karma y aunque no son malas personas, algunas de sus acciones muchas veces se consideran malas. También es dependiendo de cómo se miren, también es dependiendo de la ética de quien lo mire. Pero cuando usamos magia en general, y sobre todo magia negra, el mago o la bruja ha de decidir qué ético es para él o es para ella, antes de actuar, sobre todo porque sus acciones solo se pueden justificar ante ellos mismos, no ante el resto del mundo. También ha de decir que en este mundillo existen personas sin escrúpulos, pues que harán cualquier cosa por sumas grandes de dinero y que no tienen ni idea de cómo funciona la magia. Pero esa es su ética y es su voluntad y nadie es nadie para juzgar las acciones de nadie. Cada cual debe asumir su responsabilidad, la responsabilidad de sus actos y asumir sus consecuencias, porque todo lo que hacemos en esta vida y todas las acciones y decisiones que tomamos siempre tienen consecuencias, algunas buenas y otras que no son tan buenas. Otra de las cosas que se ven mucho en internet o en redes sociales y que en alguna ocasión pues me han preguntado es sobre el karma negativo que se genera al hacer pues cierto tipo de trabajo o al usar cierto tipo de magia. Yo personalmente creo que el karma sí existe, solo que es demasiado lento, pero sí que existe. En mi caso realmente es algo que me da igual. Me da igual la consecuencia si creo que la causa por la que estoy utilizando mi magia es justa. Eso sí, yo nunca trabajo desde el odio ni desde el rencor, y menos cuando trabajas con magia negra y con cierto tipo de entidades oscuras que están al otro lado. Veréis, cuando una persona no deja salir todo eso negativo, toda esa rabia, esa ira, ese rencor, todos esos pensamientos tóxicos que albergamos en nuestra mente, eso los destruye. Esta destrucción no se trata del karma, ni de los maleficios o de las maldiciones que hayamos hecho. Todo el mundo alguna vez en la vida ha maldecido a alguien y no es necesario hacer un hechizo o un ritual para maldecir. Lanzando unas simples palabras de odio puedes crear un mal de ojo. Esto se trata de que todo lo negativo que tenemos dentro ha de salir fuera de nosotros, porque de no hacerlo, cuanto más enojados estamos y cuanto más oscuras son nuestras emociones y pensamientos, menos protegidos estamos nosotros. Y nos da la sensación de que solo a nosotros nos pasan cosas negativas o de que solo a nosotros nos están atacando constantemente. Esto es algo que aprendí hace algunos años y cuando yo comprendí esto, digamos que mi magia cambió y muchos de los ataques que yo recibía, la mayoría desaparecieron. Muchas de las cosas que nos pasan nos las generamos nosotros mismos y otras, evidentemente, las generan otras personas. El cuerpo humano es como el yin y el yang, ha de estar siempre en equilibrio. Cuando la balanza de los pensamientos o emociones negativas pesa más que las positivas, tenemos un problema. Tenemos un problema que debemos solventar para poder continuar, porque esto afectará a nuestra magia y a nuestra energía. Esto que se escucha en redes sociales de que si maldices a alguien con todo tu odio, rabia, ira, es más efectivo, bajo mi punto de vista, no es cierto. Nunca se hacen hechizos en caliente, siempre con la mente fría. Lo que es cierto es que si sabes hacer magia, puedes hacer daño. Pero si eres una persona tóxica y negativa, tú pasarás por las mismas consecuencias a quien maldijiste o hiciste daño. La mente es un hervidero de pensamientos y emociones, y si no las descargamos, nos pasan factura. Por eso en la brujería es muy importante los trabajos de sombras constantes. Además, como dijimos al principio, la magia es controlar tu mente. Y para hacer, por ejemplo, una buena maldición,
Tú puedes entrar en un estado de odio e ira a través de un estado alterado de la conciencia para tu trabajo y después, cuando has terminado, puedes volver a tu estado actual de felicidad, con lo cual equilibras de nuevo tus energías y ese supuesto karma nunca llega. La magia es psicología. La magia realmente está en el poder de tu mente. Hay que saber trabajarla para sacarle el mayor beneficio posible. Así que si eres una persona que está infeliz, amargada o con demasiados problemas o conflictos en tu vida, primero te aconsejo que soluciones tus problemas para que no te generes más de los que tienes. Bueno, hemos llegado al final de esta tercera parte. Ya sabes que si te ha gustado, suscríbete al canal y comparte. Dale like al vídeo, activa la campanita para los próximos vídeos. Puedes dejarme tu comentario y te contestaré con un vídeo de TikTok.